Amigos, este 2017 nos dejó muy buenos combates, pero también fue el año que más peleadores se retiraron. Floyd Mayweather Jr., el Money demostró por qué es el mejor al derrotar al debutante Conor McGregor y deja su marca invicta en 50-0. Vladimir Klitschko fue derrotado por Anthony Joshua en abril y anunció su retiro. André Ward, el tío de Jeff Horn, venció a Kovalev y anunció su retiro dejando su marca invicta en 32-0. Miguel Ángel Cotto se retiró del boxeo con una derrota y será recordado por su gran legado boxístico. Juan Manuel Márquez confirma no regresar al ring nunca más. Larga inactividad fue las causas de su decisión. Timothy Bradley Jr., pocos rivales y falta de motivación fueron las causas para abandonar una gran carrera. Robert Guerrero, 16 años de buenos combates fueron suficientes para el fantasma Guerrero. Shane Mosley, el Sugar peleó contra los mejores, lesiones y la poca actividad lo orillaron al retiro. Takashi Miura y Takashi Uchiyama también decidieron retirarse.